sirve el piedra limpia, Mari? Mierda, yo no sé, nunca he usado eso. ¿Y el sanilí? Sanilí antes, cuando estaba pelado, no sé más qué era esa vaina, yo no me acuerdo. Lo que se hizo fue, usted fue caraña. Caraña, sí. Aquí, bueno. Había antes unos remedios muy bien gruesos. Caraña, curarina. Curarina que era para la picada de mosquitos y vainas de avispa. Para picadas de avispa, sí. También se llamaba uno, le decían, échate orín. Mierda. Échate orín. Parte de la medusa. Ah, exacto, sí. Caraña, curarina. Neumotocina. Neumotocina. Tú sabes que en el maletín de Beto Estrada todavía hay eso. No, ¿cuándo lo vi? Oye, empezó a sacar un poco de vaina. ¿Sí? Sacó de Dal. De Dal. Un motocine. Un motocine y de cataplasma, cataplasma de caraña. Cataplasma de caraña, curarina para curar. Bueno, señoras y señores, bienvenidos. A nombre de Supertiendas y Droguerías Olímpicas, más cerca, más barato. Sí. Beto tiene unas vainas artesanales ahí de la antigüedad, hombre, ¿verdad? Que la cumbre de Beto fue cuando en el reinado de belleza un magnate invitó a la gente de Sonoro. El señor Ardila Lule, que era el jefe de ellos, de Álvaro Ariza. Álvaro Ariza y Beto, y le dijeron a Beto, Beto, a la una en punto sale el yate. Una. A la una y Beto no aparecía. Una y cinco, nada. 1:10, nada. Y el hombre del yate dijo, ya nos tenemos que ir. Bueno, vamos a esperar al muchacho, que él debe estar por ahí ocupado. Ahorita viene. Oye, imagínate. 1:30 y no llegó Beto. Dijeron, no, ya no podemos esperar más. Y arrancó el yate. Cuando el yate iba a 200 metros, apareció Beto corriendo. ¡Ay, me dejaron! No, Beto, ya no podemos hacer nada. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te demoraste? Hombre, que estaba comiéndome una corrientica aquí a la vuelta. Y en el yate había caviar, langostino. No, pero tampoco tú. Me estaba un corrientazo aquí a la vuelta. Te faltó el mentol cacú. Ah, sí. Y el sanilí lo usaba en la francesa del barrio chino. Sí. Desde su faena. Es verdad, sí. ¿Tú nunca viste las bolsas de sanilí en la mesita de noche? No. Madre, quiero contarle a los jóvenes que las francesas eran unas muchachonas que llegaban de Francia, muy gordas ya, me imagino que eran descontinuadas en el área de la prostitución en Francia. Entonces venían jubiladas para acá a coger pelados de 13, 14, que estaban empeluchando apenas, ya cambiando de voz, y hacían su agosto con los pelados. Se sentaban mal sentadas ahí en el barrio chino. Y a propósito, fue cuando yo oí por primera vez, pague uno y lleve dos. Por primera vez en mi vida oí esa promoción. Y así sucesivamente. Entonces esa francesa, tú le dabas un dólar y tenías derecho a repetir. Un repelaje, ¿cómo se llama? Repelo. En el ejército le dicen, cuando tú repites, vas a repelar. Entonces las francesas incluían en su promoción, pague uno y lleve dos. Y los pelados, nosotros los pelados de 13 años en esa época, teníamos que ahorrar para poder coronar. Hay que decirlo así, con cierta simpleza, pero tampoco sin cuando agredir uno, al oyente. Cuando uno toma guarapo y pide un poquito más, dice repechaje. Un repechaje ahí, sí. Entonces, a él las francesas no decían repechaje en esa época. Parecieran unas gordas. Yo no sé realmente. Cuando uno tiene 13 años, le tira hasta la pata de la cama. Es una vaina increíble. Mofle carro. ¿Ah? Hasta un mofle de carro, don Abel. Qué barbaridad. Yo tengo una anécdota con una hija mía en Miami. Yo la invité a cenar con el esposo y los niños. Pero con un yerno mío encontramos una tiendecita cubana ahí en el downtown. Un chusito cubano más bacano que el carajo. ¿Dónde Manolo? No es donde Manolo. Entonces me quedé ahí, oye, qué sabroso. Cuando llega mi hija, que tenía que pasar por ahí para llegar al restaurante donde yo presuntamente la había invitado, que nos vio sentado ahí, ella puso una cara. Y no hay, me queda mirando. No hay tanto amor. Y me queda mirando y dice, ¿aquí es donde tú me invitaste? No, mijita, no, te estábamos aquí haciendo una rata. A ver si acertaste. Con esa. Tú tiraste el penalti por si acertaba.
No, y te digo una gente, esos cubanos tienen su gracia. Claro, ese que camisa. Hola, la madre, si lo que estábamos comiendo ahí en el chucito estuvo mejor que en el restaurante allá. No, y cuando vas a pagar se siente mejor acá.